Dios. ¿Cuánto creen que tenemos un buen pastor? Amén. Digan amén. 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 No es que yo lo estoy forzando, ¿eh? Es que tenemos un buen pastor y tenemos que confirmarlo, ¿verdad que sí? Así que yo puedo decir, gracias Señor, porque tú nos has dado un buen pastor, llamado por Dios, que lo hace apto para enseñar. Un hombre de oración. Un fiel predicador de la palabra. Empático. El que gobierna bien su casa. Marido de una sola mujer. No ha dado al vino. Esforzado. Buen padre. Amable. Bendito Dios. Eres tú el único Dios creador de todas las cosas, Señor, que tiene un plan con todas las cosas y que tú sabes preparar, Señor, todas las cosas. Y en este día, Señor, podemos ver que y creer que tú has provisto de este día para que junto, Dios, a tu Hijo que te sirve, a tu Hijo esforzado, Señor, que durante este tiempo, Señor, tú lo has bendecido con la bendición tan grande, Señor, que tú das para que Él predique tu palabra y te sirva a ti. Nosotros como iglesia, Señor, reconocemos en esta mañana su labor, sus esfuerzos, su paciencia, Señor, sus deberes, sus preocupaciones, sus oraciones delante de ti por las ovejas que Él ha puesto, que tú has puesto, Padre, en tus manos para que con la palabra de tu verdad les alimente, Señor. Nos ponemos de acuerdo en esta mañana como iglesia, Señor, como siervo tuyo, como hijo tuyo, oh Padre, y siervo de la cual tu pastor, oh Padre, nos has alimentado, y venimos en esta mañana a rogarte en el nombre de Jesús, a suplicarte una vez más en ruego, Señor. Tú conoces nuestros corazones y sabes, Señor, la bendición, Señor, que hemos recibido de Él, Señor, usado por ti. De manera personal, tú sabes cómo yo he llegado a mi casa, Señor, fortalecidos, alumbrados con deseos de orar a ti por Él. Y lo has hecho y tú lo sabes. Y de igual manera sabemos, Señor, que esta iglesia ha sido bendecida, Señor, usado por Él. Nosotros en esta mañana, oh Dios, oh Padre, te pedimos encarecidamente que continúe, Señor, llenándole de tu gracia, de tu poder, Señor, para que Él continúe impartiendo el pan de vida eterna que nosotros tanto, oh Dios, necesitamos. Nos unimos en oración pidiéndote, Señor, por esta familia pastoral, Señor, por su esposa, Señor, por sus hijas. Oramos, Señor, para que ese hogar, Señor, pastoral, sea cada día cubierto, Señor, guardando sus entradas, sus salidas y guiando sus corazones a ti, Señor. Adoramos tu nombre por sus vidas. Te bendecimos, oh Padre, oh Dios, y rogamos, Señor, que tu misericordia, Señor, que son inagotables, y que tu gracia, Señor, que viene de ti, Señor, continúe obrando en tu siervo, Señor, dirigiendo cada día más sus corazones y que Él se deleite, Señor, en ti sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. A Dios las gracias damos por tu presencia aquí. Feliz, feliz cumpleaños. Thank you.
palabra de Dios dice que todo obrero, todo anciano que sirve al Señor y más el que predica, sea tenido por doble honor. Y es por eso que nosotros hacemos esto, porque la palabra de Dios nos manda a honrar a nuestro pastor. Y más, cuando han perseverado por más de 20 años enseñando día, domingo tras domingo. Agradezco infinitamente sus muestras de amor hacia mí, que yo sé que salen de su corazón, los que me enviaron mensajes a través de WhatsApp y de Facebook. Gracias, gracias mis hermanos. Gracias por esas manifestaciones tan sinceras.